Bienvenido al videotutorial sobre el funcionamiento del editor de Markdown, Tipora. Aprenderás a organizar tus archivos de manera correcta en su biblioteca, para que siempre puedas localizar el documento que necesitas, a aplicar toda la sintaxis de Markdown que has visto anteriormente utilizando los diferentes modos de escritura, para finalmente poder exportar el contenido al formato que necesitas. Nada más entrar a la aplicación, verás un editor bastante minimalista. Aquí es donde escribirás y crearás tu contenido. Si no te gusta el color claro, podrás cambiarlo desde el menú Temas. Como ves, tienes unos cuantos para elegir, desde tonos sepias, como Newsprint, a temas más oscuros, como el Night. El editor cuenta con una barra lateral que está oculta para evitar distracciones y que puedes desplegar desde el menú Visualización, Alternar, barra lateral. Esta barra lateral tiene dos propósitos: ayudarte a organizar tus archivos y mostrarte un índice de tu contenido. Podrás alternar entre estas dos funciones pulsando este botón de aquí. Como ves, ambas opciones están vacías. Esto es porque todavía no hemos empezado a generar contenido. Si por ejemplo añadieses un encabezado tipo 1, algo de texto y un encabezado de tipo 2, verías que el índice empezaría a crearse automáticamente. Este índice es dinámico. Si pulsas sobre los títulos, te llevarían a la zona correspondiente. Y si pulsas sobre la flecha que se encuentra a su izquierda, podrías replegar y desplegar su contenido, lo cual sería muy útil en documentos extensos. Si vuelves al panel de artículos, verás que este sigue vacío. Esto es porque todavía no hemos guardado nuestro documento. Al hacerlo, mediante el clásico atajo de teclado Control S, verás que el documento ya aparece en la lista de artículos creados. Esto es así porque si te fijas en la zona inferior de esta barra lateral, lo que está haciendo Tipora es cargar todos los documentos de Markdown de la carpeta que tengas seleccionada, en este caso el escritorio, que ha sido donde hemos guardado nuestro primer documento. Podrías crear más artículos en esta localización, pulsando el botón de más. O podrías abrir otra carpeta diferente pulsando sobre el nombre de la localización y seleccionando la opción Abrir carpeta, aunque esto lo hará en una nueva ventana. Lo más práctico para trabajar es que tengas una carpeta global con todos tus documentos organizados por subcarpetas. Por ejemplo, esta que tengo en el escritorio. De esta forma, solo tendrías que abrir la carpeta global que contiene todos tus elementos y activar el modo árbol con este botón de aquí, para así ver claramente dónde se encuentran todos tus archivos. Una vez entendida la organización de archivos, crear contenido es sencillo, ya que Tipora detecta toda la sintaxis que has visto anteriormente, desde imágenes, encabezados, listas, tablas y mucho más. Lo único que tienes que tener en cuenta es que, como ves, Tipora va convirtiendo automáticamente dicha sintaxis al resultado final, para así facilitar la lectura. Pero si pulsas sobre cualquier elemento, la sintaxis de Markdown aparecerá de nuevo, en caso de que quieras hacer modificaciones. El editor de Tipora también te permite activar el modo máquina de escribir, desde la opción del menú, visualización, modo máquina de escribir. De este modo, el enfoque de la escritura siempre se mantendrá a la misma altura de la pantalla, lo cual es muy práctico. Este modo es compatible con el modo sin distracciones, el cual encontrarás en la misma opción del menú, y el cual resta importancia al resto de párrafos en los que no estés trabajando para así centrar tu atención. Una vez tengas tu contenido listo, podrás exportarlo fácilmente desde el menú Archivo, Exportar. Como ves, tienes varias opciones. Lo único que debes de tener en cuenta es que si por ejemplo eliges PDF, este se generará con el tema que tengas activo en la aplicación, lo cual, como ves, puede no resultar muy práctico para imprimir. A pesar de parecer bastante sencilla, ya has visto que Tipora es bastante versátil a la hora de organizar y crear contenido, lo que la convierte en una buena alternativa para ser tu editor de Markdown principal. Esperamos que esta explicación te haya sido de utilidad. Muchas gracias por tu atención.